Este es el impacto ya pesado. Yo trabajo bastante con números, me gusta hacerlo un poco más visual, pero dentro de estas proporciones, ¿qué significa o cuánto peso tiene tener 50 mil seguidores en cada red? Y esto es un poquito cómo se ve. Si tú tienes 50 mil seguidores en LinkedIn, es un logro gigantesco versus las otras redes. Las otras redes, tener 50 mil seguidores es un logro muy pequeñito, ¿ya? No, no estoy haciendo de menos, yo no tengo 50 mil seguidores en ninguna otra red, no me confundan. Pero lo que digo es que el esfuerzo de lograrlo en LinkedIn y el peso que tiene tener esa red en LinkedIn es gigantesca versus otras redes. Pero les quería mostrar un poquito de contenido, ¿ok? Nosotros tenemos una serie de métricas en LinkedIn. Por ejemplo, en 5 posts en algún momento, en cualquier semana, puedo llegar a tener 1,5 millones de views. Entonces, eso significa que 1,5 millones de personas, el 10% del país donde vivo, puede estar expuesta al contenido que genero. ¿Y eso qué hace en mí? Me genera un sentido de responsabilidad inmenso. Yo no puedo salir y compartir contenido a mi nivel de responsabilidad descriteriado o que descapitalice ideas en las que yo creo. Por eso la causa es tan importante el momento que uno está generando cualquier tipo de post. Porque si ustedes entran a mi red y un día estoy hablando de empoderamiento femenino y al día siguiente estoy diciendo que las mujeres son así, ya saben, el trabajo, no va, yo voy a estar un poquito descuadrada dentro de las expectativas y dentro de mis propios valores como ser humano. Si ustedes entran a mi red, se van a topar con temas ácidos, definitivamente. Yo defiendo un montón de causas. Soy mujer, tengo una hija, trabajo. Esos temas son críticos para mí, pero también estoy expuesta al mundo. No soy ciega a lo que pasa a mi alrededor. Entonces, hay veces que voy a estar defendiendo causas, hay veces que les voy a compartir mis experiencias. Lo importante es saber a lo que uno está expuesto también. Hay esa frase de Spider-Man, no sé cuál es el origen. con gran poder viene gran responsabilidad. Le cambio la palabra poder porque no me parece, pero con gran alcance hay gran responsabilidad también. ¿Okay? Bueno, aquí les voy a mostrar cómo comencé. Long, long time ago, hace mucho, mucho tiempo. Hace 3 años, les voy a mostrar uno de mis primeros posts, ¿ya? Si pueden reírse, ríanse de mí y ríanse conmigo, ¿ok? Yo lo amé. La verdad es que me parece una de las cosas más lindas, gráficas. No sé quién es el autor, si es que lo saben, me avisan. Siempre voy persiguiendo autores, es importante dar crédito. Pero tenía 0 likes, ni uno. Y la verdad es que me parece que sí se merece, aunque sea un like. Es súper lindo, el optimismo es una de las emociones positivas que realmente me gustan, no en todos los momentos, pero me gusta cómo nos hace sentir. 0 likes. Tenía otro, un like de mi mejor amigo. Y con confianza les digo, no cuenta. El pobre ser humano se me resintió cuando le dije que no cuenta, pero no contaba, es una red, no puede tu mamá darte like a todas tus fotos y decir que tienes followers. Pero la verdad es que también me parece que gráficamente tiene una relevancia alta. ¿Quién notaste más? ¿Pajarito que está solo abajo o todos los que están en el tumulto? Parecía una linda imagen, la compartí también. ¿Okay? Seguí haciendo eso durante un año, compartí estas imágenes. Y luego creo yo, esta me encanta, yo la uso en todas mis presentaciones con clientes, la forma en que la comunicación nos puede tergiversar la percepción, un pez perdón, en las fauces de una serpiente, una valiente serpiente salva a un pez de morir ahogado. Es todo lo contrario, lo sabemos, pero yo siempre tengo esos temas ácidos, como les digo, mis causas son la pulcritud en la comunicación, la honestidad, entonces me pareció hermosa. Nuevamente, cada vez que tengo un foro delante, se ríen, la gozan. LinkedIn, 0 likes. Nada, 0 reacciones. Ya tenía una red un poquito más grande. Pero bueno, aquí hay una advertencia. También me puse a jugar.
Obviamente, todo esto es prueba y error. Nada está escrito sobre piedra. Todas las cosas que sabemos hoy, mañana podrán ser de otra manera, pero como lo digo, grandes errores son buenos ejemplos. Comencé a compartir datos. Yo trabajo con datos, entonces comencé a decir, bueno, bajémoslo acá, metamos desde mi empresa donde yo trabajaba en doble clic, cojamos y llevemos contenido a las redes para ver si es que eso genera un poco de conciencia, interés, si de alguna manera logramos compartir conocimiento. Entonces, ese fue mi primer como destello de usar la red en ese formato, es decir, quiero comenzar a contar algo. Me olvidé que los seres humanos somos malísimos contarnos el cuento. Si vemos estadísticas, es difícil, como digo, darle el contenido y lo único que estaba haciendo yo es postear estas listas o estos datos y no generaban mucho ruido. Pero como les digo, fue ese primer chispazo de decir, quiero compartir algo que yo sé que no todos saben, pero mientras más sepamos, mejor, ¿okay? Y hace 2 años no tenía mucho que hacer, comencé a escribir. Estos fueron mis dos primeros artículos súper virales desde la página web donde fueron posteados, súper virales. En Ecuador llegaron a, pongamos, 15 mil shares, tuvieron 50 mil likes, alguna cosa, si no me acuerdo las métricas, capaz les estoy engañando, me van a disculpar. Pero la verdad es que generaron un montón de tráfico a la página. Lo llevé a LinkedIn y dije, wow, ya encontré lo que tenía que estar haciendo, es generar contenido en artículos. Lo llevé a LinkedIn y no lograron nada, nada. Nada, creo que hoy en día tienen 11 likes. Nada, no se han movido ni siquiera históricamente los de hecho reshare. Y además son temas súper críticos. El día que mi startup quebró, cuando los clientes no tienen la razón, la verdad es, como les digo, generan bastante ruido, pero no era el canal para hacerlo. ¿Okay? Hace un poco más de un año también me puse un poco creativa. Y dije, va, pongamos citas textuales, lindas que me resuenan, que quedan por ahí. Cualquier cosa que te cueste tu paz es muy cara. Tampoco funcionó. Pero nuevamente seguía ya en este camino de comenzar a dar experiencias, contenido, frases. Y hace un año, ya un poquito más, comencé a poner cosas que nacían de mí. Dije, a ver, no tengo nada que perder. Como uso mi Facebook como que fuera un álbum de fotos, uso, bueno, más de relaciones, mi Instagram, literalmente es álbum de fotos del perro, el álbum de fotos de la hija, el álbum de fotos de lo que sea. Dije, voy a hacer que LinkedIn sea el repositorio de mis pensamientos randómicos, que tengo bastantes, como pueden ver. Y comencé a darle ese sonido a esa red. Y si ven, si su target son millennials, buscan gruesamente llegar a un tercio de la población mundial. Creo que es hora de ser un poco más específicos. Súper relacionado a mi trabajo, yo trabajo en investigación de mercados. Me llegan los briefs. Queremos hacer un grupo focal con millennials. ¿Con cuál millennial? De todos los que hay. El 30%. Tres personas que pasan por la calle son millennials. Hombres, mujeres, edades específicas, los más jóvenes, los más adultos, niveles socioeconómicos, actitudes de vida. O sea, hay millennials con perrijos, hay millennials que tienen 6 hijos humanos. O sea, no, no son iguales, ¿ok? Y ya comenzó, si ven, hay 15 likes, algo toqué ahí. También tengo esta duda, si es que alguien me explica, aunque sea luego del foro, me cuentan, pero creo que es un tema de los fotógrafos. Todas las mujeres en LinkedIn tienen una foto, bueno, no todas, ya ha ido cambiando, pero en ese momento. No sé ni cómo hacerla, voy a ser súper mala, pero es como algo así, ¿ya? Algo así. Se ponen de ladito. Quería saber por qué, de qué me estaba perdiendo al no hacer eso. Algo de comentarios tuve. Algo de comentarios tuve. Si se convierten los procesos en una religión, pierden el sentido del negocio. Digo, son cosas que van en mi cabeza por mi interacción con los clientes. Y de repente comenzamos a tener ruido.
¿ok? Si ven acá hay uno de 48 likes, uno de 1000 likes, uno de 21 likes. No, todo es consistente, no es que posteas uno de 1000 y todos van a ser de 1000, bajo ninguna circunstancia, eso también es clarísimo. Pero la verdad es que ya comenzó a haber ruido. Por ejemplo, ese segundo, cuando veo que necesitan perfiles de gerente de planta junior, directores comerciales, jefes junior, me parece tenaz y es algo que yo creo y pienso y asumo responsablemente en mi cargo. Creo que están buscando un senior y pagarle como junior. Y 1,554 personas dijeron eso. Yo pienso eso también, me parece tenaz. Y le dieron like. Y tiene 107 comentarios de gente defendiendo y estando de acuerdo. Claro, tenemos empresas que dicen, mira, si es que yo le pongo jefe, pero le pongo junior, busco otras responsabilidades y generamos una discusión. Y la verdad es que yo no busco tener la última palabra, es algo que pienso, lo lanzo y de repente tuvimos interacciones y me encantó. Ya por fin ese pequeño espacio de, ya le digo, como el diario laboral que tengo comenzó a tomar forma. Hoy en día tenemos un montón de espacios bien interesantes. Por ejemplo, si ven, hay posts que hago que incluso con la gratitud más grande del mundo, hay personas que traducen y recomparten. Hubo uno que me costó chistosísimo porque lo tradujo al árabe y ni siquiera había cómo ver, no sé cómo, cuál era mi nombre dentro de ese post. Claro, estaba tagueada, pero luego cuando yo lo traduje en Google Translator, era una cosa rarísima. Incluso me ha hecho a mí entender las diferencias del lenguaje, porque claro, cuando le puse traducir al idioma original, al español, estaba redactado al revés, o sea, había toda una construcción de lenguaje para transmitir el mismo mensaje que fue increíble, ¿ok? Tema uno, coleccionar contactos no sirve de nada. Muchos contactos no aseguran nada. Yo he visto personas que tienen 200,000 contactos y un like, ¿ok? Como decía, no es el contacto, es la calidad de la red. Por ejemplo, aquí, mira, 40,000 followers. Era un perfil X y tiene 4 likes, un comentario. Y así es en todos. ¿Sabes qué también, Laura? Es que has dicho muchísimas cosas, que es impresionante. ¿Cuántas cosas podemos nosotros aprender de aquí y poder decir? Primero, todo el trayecto por el cual tú has pasado, eso está, es clave y es importante, pues, entender que practicar, ver, aprender con el ejemplo es lo que te va a llevar a perfeccionar tu técnica. Hay personas que comparten una publicación e inmediatamente me dicen, ah, estas cosas no funcionan, esto no sirve, pero o sea, vamos a comprender un poco de quién es mi audiencia, qué le gusta, sobre qué temas voy a hablar, cuál es la forma en que le voy a hablar, qué palabra voy a usar. Y poco a poco, con la práctica, tú vas identificando no solamente la forma en cómo calar con ellos, sino también tu estilo, los mejoras. Y entonces este proceso, en como tú comenzaste, ver ahora las publicaciones que tú tienes, que tienen miles de likes y niveles de interacción, y cuando comenzaste con el ejemplo del pajarito, o con el elefante. ¡Dale like a ese, por favor! Me da una pena que tenga 0 likes, es tan lindo. Pero es un comienzo, es para hacerle ver de que no es que tú llegaste y te plantaste y en LinkedIn hackeaste el algoritmo e inmediatamente empezó a lloverte seguidores, no, sino es que a cualquiera le puede pasar. La clave es ir comprendiendo, ir explorando cómo funciona la red, cómo van reaccionando tu persona y al mismo tiempo encontrarte a ti mismo. Ya cuando tú te sientas identificado con una forma de hablar y de comunicarte que te gusta y que al mismo tiempo cale, mucho mejor, muchísimo mejor. Y esto no es tan sencillo como para compartir una publicación y ya.
Uno, ¿cuántas otras cosas has mencionado? Es normal que haya gente que también venga a atacarte de una u otra forma. Hay personas en el mundo que se levantan con el pie izquierdo y quieren ver el mundo arder. Es como una película. Y esas personas pueden llegar y atacarte, pero tal vez lo peor que uno pueda conseguirse es la persona que te ignora, porque cuando uno vaya ganando cada vez más relevancia, siempre va a haber personas que de una u otra forma nos tengan atacando, y eso de una forma u otra también como que nos cansa emocionalmente, porque es como ese caso, así como están en las redes, de una u otra forma cuando alguien te ataca es como cuando tú te andas por la calle y alguien te dice un insulto, una cosa, tú, por favor, ¿cómo hago? esa película, no sé si se han visto, Bad Boys, pero que hay una parte donde se hacen así la oreja, usa, yo paso así, usa. No se ve. Pero sí, tienes que encontrar tu centro. Definitivamente no. Como te digo, todo depende de tu causa. Si mi causa es compartir, capaz en uno y otro, sí, me voy a enganchar porque es súper interesante la discusión. A veces, no soy como no tan conversona. Entonces me engancho y quiero ahondar un poco en ese pensamiento y quiero entenderlo más. Hay veces que la gente se me pone a la defensiva. Cuando la verdad es que soy bien inquisitiva, no quiero sonar como atacante, pero a veces las redes no me permiten tener tono. Entonces, una persona me comenta algo y le digo, bueno, pero ¿por qué piensas eso? Porque piensa así, punto. Uy, me frustro porque sí quería saber un poquito más. Entonces, tal vez también ir en la vida practicando el tono impersonal. Pero antes de pasar a esto, quiero que, como has dicho, la historia, ya nada va a ser que aquí ocurran las cosas de milagro. Les voy a decir, esta semana tengo un post de 3,000 likes, tengo un post de 400, otro de 300, otro de 300, uno de 800 y uno de 15,000. 8,000 el otro. Entonces, incluso cuando sepas generar contenido y sepas cómo lo vas a escribir, tampoco hay una consistencia que todos van a pegarle el palo con miles y miles y miles, ¿no? Mucho de lo que yo sé es que mis experiencias personales, cuando digo yo fui y me pasó esto, esas son siempre un poco más ruidosas, pero me encanta compartir otros pensamientos. Como les digo, es una idea muy mía. Por ejemplo, aquí tengo un tema de que la empresa es el enemigo o estamos a una decisión de cambiar nuestras vidas. Son pensamientos que yo tengo que a veces se alimentan de una reunión o de algo que leí o de algo que alguien me dijo. Digo, lo vamos procesando y se construye y lo posteo. Algunos generan ruido, otros no tanto, pero prefiero que estén ahí a tenerlos yo. Yo ya aprendí con eso. ¿Y tú sabes que tenía que aprender? Es que como un retraso que cuando yo espero el momento en el que detengas un poquito para mencionar algo, pero creo que hay una especie de retraso. Hay algo que también mencionaste que era interesante, también suelo mencionarlo, que es que el número de contactos no influye en la efectividad que tú tengas. Yo he visto personas que en su titular ponen 22,000 contactos, cuando eso de una u otra forma hasta te puede afectar. Hay una parte donde tú comenzaste que hablaste de los likes y la interacción, y hay una especie de dualidad interesante con esto, porque es que uno no debe apuntar a los likes, pero sí debe apuntarlo. Y me explico acá. Normalmente en las redes sociales las personas buscan ser escuchadas. O sea, así como yo quiero potenciar mi negocio, establecer mi marca personal a través de que cada vez mayor cantidad de personas pues me conozcan, me vean las publicaciones que yo tengo, así mi competencia lo quiere hacer, todo el mundo quiere atención. Ahora, ¿cómo hace LinkedIn? ¿Cómo hace cada red social para regular esto? A través de la interacción. Entonces, y ahí es donde establecen ciertas reglas. Cuando yo comparto una publicación, no es que LinkedIn se lo va a mostrar a todos mis contactos. Por lo general, se lo va a mostrar, y en esto nada más focalizándome en LinkedIn, porque cada red social es diferente, LinkedIn se lo mostrará un porcentaje muy pequeño de contactos para ver qué va, para ver qué hacen.
Si las personas no interactúan, entonces LinkedIn va a pensar de que esta es una publicación mala y no se la va a mostrar a más personas. Y por lo tanto, tu publicación queda allí y no sube. Ahora, pero si estas personas la ven e interactúan inmediatamente con la publicación, el algoritmo de LinkedIn va a decir, no, esta es una cosa muy buena, vamos a mostrársela cada vez más personas. Además, parte de los contactos de las personas con las que interactúan también, de igual manera lo ven y eso se vuelve algo viral. Y he visto personas con muy pocos contactos y que tienen publicaciones, boom, que tienen muchos niveles de interacción. Y he visto personas con una infinidad de contactos y seguidores que las publicaciones no lo ven muy, sino muy pocas personas porque tienen poco nivel de engagement, de interacción. Ahora, hay unas reglas. Por ejemplo, cuando una persona le da like, suma un punto. Cuando la persona lo comparte, suma 2. Cuando hay un comentario, suma 3. Entonces, esto hace de que cuando compartes publicaciones que sean interesantes, invitas a las personas a interactuar, esto va ganando cada vez más relevancia. Ahora, ¿cuál es el problema de un número de contactos muy grande? Y es donde ahí alineo lo que mencionaste un momento con lo que ocurre. Es que imagínate que tú tengas 20,000 contactos, ¿ok? Y esto me ha pasado también con clientes que he asesorado y le he visto el número de contactos de perfil. Tú tienes 20,000 contactos y vendes servicios precisamente en Chile. Tu único target está exclusivamente en Chile. Ajá, compartes una publicación en español, pero tienes contactos que hablan, que están en China y que hablan solamente chino. Ninguno de ellos habla en inglés, español, mejor dicho. Cuando ven tu publicación, como no la van a entender, entonces no van a hacer absolutamente nada. Por lo tanto, LinkedIn va a decir, esta publicación es mala. Entonces, ¿qué pasa? Eso reduce mucho tu nivel de interacción. Yo te invito a ti que también evalúes el número de contactos que tienes. Y si tienes mucha gente que habla otro idioma, entonces reevalúalo y tendrás que eliminar una buena cantidad de contactos. Uno. Y otra cosa es que si tú ofreces los servicios de repente también en mismo Chile o en México, pongamos, y tú compartes publicaciones, y recibe solicitudes de servicios de otros países que tal vez no te interesan, no, depende mucho del negocio que tú tienes, evalúate de dónde están, vienen esos contactos. O si compartes publicaciones que están relacionadas al tema de logística y compra y tu target son otros especialistas de esa área y no ves niveles, tantos niveles de interacción, evalúate de, también, no solamente de ubicación, sino de qué sectores son las otras personas. Porque tal vez yo comparto un tema muy específico, de repente de ingeniería, que yo sé que a otros especialistas en la misma rama le va a encantar, pero tengo contactos que no entienden la temática que estoy hablando. Evidentemente no van a interactuar y eso se reduce a tu nivel de interacción. La clave también de las historias es que como se habla con un lenguaje sencillo, vivencial, permite conectarse con más facilidad. Así se hable, sean de otra ubicación, hablen otro idioma, aunque dependiendo. Depende. Porque ahí también LinkedIn ofrece opciones de traducirlo. Y cuando tienes publicaciones que tienen un impacto muy grande, de una u otra forma hay gente que se interesa en copiar tu publicación y la traduce a otro idioma. Pero eso ya es otra historia. Pero hay toda una explicación de fondo de las publicaciones que tienen tanto impacto. Entonces, Laura, en serio, ¿sí? Cosa de las cosas que has dicho, te interrumpí, te lo dejo nuevamente a ti. No te preocupes porque algo que lo que dijiste es crítico y yo lo vuelvo a llevar hacia la causa. ¿Cuál es la causa que uno tiene de compartir algo en LinkedIn? Si tu causa es generar negocios, tienes que buscar ese nivel de afinidad en el rubro, en la temática, en los contactos. Si tu afinidad es vender, tienes que buscar las personas que van a estar abiertas a escucharte. Si es que tu afinidad es generar contenido de recursos humanos, o en mi caso, por ejemplo, es mucho más abierto, ahí hay que ir definiendo por qué estoy yo aquí en esta red y con eso perfilar mis intereses. Mi red, por ejemplo, para ventas no sirve para nada. Mi red para, qué sé yo, lograr un negocio de lo que yo hago no sirve, ¿ok? Mi red sirve específicamente para esta generación de contenido y de aprendizaje. Yo no hago ventas a través de LinkedIn, aunque sí me han buscado para estudios y los hemos cerrado, digamos, convergencias maravillosas de la vida. Es más, el trabajo en el que estoy ahorita salió a través de esta red, pero como les digo, depende de la causa. Mi causa ha hecho, digamos, ciertas aperturas en otros rubros, aunque esa no es la razón de estar aquí.
O sea, yo creo que sí hay que hacer un análisis de cuál es, igual que las empresas lo hacen, cuál es mi reason why, la razón de existir, y definir los parámetros de interacción, porque sin eso podemos estar disparando para todo lado, ¿ok? Entonces, ¿cuántos minutos tenemos para yo irle cerrando? No, continúa, continúa. Ya, adelante. Ok. Bueno, eso que les decía, coleccionar contactos no sirve. La verdad es que se genera engagement con contenidos recurrentes, ¿sí? Y que tengan una línea clara. Entonces, si es que un día yo posteo, no sé, reposteo 4 posiciones laborales y otro día posteo una historia y otro mes pues, reposteo una imagen de alguien, no le doy a la gente una razón para querer verme, ¿ok? Hay que tener cierta recurrencia y además consistencia, que nuevamente parte de esas 3 Cs. Si es que vamos por la vida saludando amablemente a alguien y al día siguiente no le saludamos, van a decir, estos señores, bueno, lo mismo en las redes. Y como dices, LinkedIn va a decidir qué mostrar. También, obviamente, es un negocio, entonces lo que le interesa es que le vaya bien. Si nosotros favorecemos el negocio, vamos a tener mayor nivel de audiencia, ¿ok? Laura, dime. Estaba leyendo los comentarios, estoy muy atento también a los comentarios que nos dicen, tal vez no lo había mencionado un poco, sí. Pero, por ejemplo, Robert Alexander Vargas nos dice que mientras más tiempo y energía le demos a esos comentarios, más daños nos hacen. Entiendo que es mejor dejarlo pasar y hasta agradecer comentarios sin mucho detalle. Al final pueden ser haters que hasta más relevancia pueden dar. Eso es importante, de que hay que identificar las personas que tienen una motivación, porque pueden haber personas que de una manera objetiva puedan dar una opinión contraria a lo que tú estás diciendo, pero lo dan con argumentos, que es completamente diferente a alguien que te dice, mira, no estoy de acuerdo porque no. Y esas son personas que también enriquecen la conversación y que es importante también poder hablar, pero aquellos que tú identifiques por la forma de hablar que son haters, de una vez dejarlo pasar y no prestarle tampoco tanta atención. Hay gente que sí insulta, que sí les trata mal a otros comentaristas, pongámoslo así, que ya, si es que estuvieran persona a persona estarían yéndose de quiños, entonces lo que yo hago es separarlos, ¿ok? Entonces uno de los dos, el que está haciendo grosero, se va. No, no es cuestión de darles o no darles atención, realmente es cuidar a la gente que está compartiendo sus opiniones en tu post. Los cuido muchísimo. Todos tenemos derecho, como dices, a dar opiniones absoluta y tangencialmente diversas, lo más diversas que hay. Pero cuando se faltan al respeto, yo creo que como dueña del contenido inicial sí tengo que cuidarles a las personas que están ahí. En la medida de lo posible, obviamente todos somos adultos y si quieren irse de quiños, se van de quiños, pero cuando ya ves que están atacando sin razón, sí me siento responsable de tener un ambiente cuidado ahí. ¿Sabes qué? Déjame ver. José Araujo Vallejo también, como otro comentario, nos dice, esta frase me sirvió y este LinkedIn Live me animó a compartirla. Los que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar hasta allá. La innovación y la creatividad, creo que es la base para poder generar contenido de valor que genere interacción. Ok, hay muchas cosas que se pueden hablar, pues, de esta temática. Es clave también saber cómo vamos a manejar los ataques, los comentarios, y la forma como la gente también va interactuando. Depende también mucho del estilo y dependiendo cómo también nosotros lo manejemos, eso también va a decir muchas cosas de nosotros. Y eso también es clave. De acuerdo. Adelante, Laure. Ok. No le miento, a veces me he dejado llevar. A veces sí soy mamá leona, pero bueno. No tengan miedo a decir lo que piensan. Como digo, la riqueza viene de la divergencia. El peor error que podemos hacer es creer que estamos sentados sobre la verdad cuando esa verdad puede cambiar. Creíamos que el mundo era plano, algunos todavía. ¿Por qué no? O sea, la verdad, hasta que no salgan del planeta Tierra, pueden vivir con sus dudas. Hay personas que creen o no creen en ciertos temas médicos, religiosos, políticos. Y la verdad es que para mí esta regla de no decir ciertas cosas a la mesa no aplica. Yo creo que todos tenemos que y deberían empoderarnos a decir lo que pensamos,
porque es la única forma en la que vamos a poder aprender a vivir con opiniones distintas a la nuestra. Yo me acuerdo, mi mamá, mi abuela nos decía, de política, religión y, no me acuerdo qué más, pero bueno, política, ya me acordé, pero bueno, política, religión y PIB no se puede hablar en la mesa. Yo creo que sí, con mi hija, con mi esposo, con mi familia directa ahora, sí creo que tenemos y tenemos el deber de hacerlo, justamente para poder construir pensamientos. La forma de construir una teoría es idea sobre idea sobre idea, no la misma idea plana para siempre, justo esa frase que decía. Lo que venimos haciendo hasta acá no nos va a llevar para allá, me parece perfecta. Si puedes, taguéame en los comentarios, me encanta. Es absolutamente real. Tenemos que construir, ¿ok? Y aquí estaba justamente un ejemplo para que vean cómo se puede dar una interacción. Entonces, aquí está un comentario que me hicieron. A los hombres nos tocó los privilegios reproductivos, a las mujeres les tocó los privilegios reproductivos. ¿A poco prefieren cambiar? Mi comentario, la verdad, fue wow. Porque si me dijeran eso ahorita, lo que diría es wow. Y no sé qué decir. Pudiera meterme en una mega discusión que no me da la red para mantenerlo. Pero si ven ahí, delante, otra persona le comenta y comienzan a hablar y comienzan a hablar. Y esto se hizo un thread larguísimo en el que yo también fui aprendiendo de cómo piensan otras personas. No solo si yo estoy en lo correcto o lo incorrecto, sino todas estas miradas a la vida con las que realmente nos vamos a tocar. ¿Ok? Lo que les digo, no les huyan a los detractores y a los haters. Engagement. Estamos aquí para eso. Entendamos sus motivaciones. A veces el mal humor de otro puede ser el buen genio de uno. También nos podemos divertir. Creo que por aquí tenemos... dime qué te pagan por escribir esto, por favor. Un man que estaba ahí que me decía que por qué escribía, que por qué posteaba, le dije $1,000,000 cada post. Y ya, bueno, fuera, ¿no? Un poco te atacar al que nos ataca. También podemos darle la curva del humor. Todo depende cómo estemos ese día, nuestro genio. La verdad es que si es que esa fuera mi realidad, estaría haciendo probablemente muchos otros objetivos de vida que tienen que ver más con metas hacia terceros, pero no pasa nada. O sea, la gente nos va a atacar. La verdad es que podemos salir por la puerta grande también. ¿Okay? Esta es una frase que la verdad es que la uso siempre. A veces se gana, pero la mayoría de las veces se aprende. ¿Okay? Yo no creo que se pierde. Nunca. Perder es un concepto de terminar con menos y nunca me ha pasado, porque termino con menos de algo, pero por otro lado, 7 veces más de otra cosa. He terminado quebrada económicamente y las experiencias que he tenido han sido incomparables. He terminado ocio, pero el aprendizaje de por qué no lo cerré me hizo cerrar más. Que una persona esté en mi red, se haya ido, me ha hecho aprender incluso a cómo ir perfilando y tratando a las personas que están alrededor mío. ¿Okay? Entonces, la palabra pierde parece un poco triste cuando realmente podemos sacar un aprendizaje de todo. Y ese creo que es mi adicción. cosa que voy viviendo, cosa que me va pasando, voy tratando de entenderla, de procesarla, de ver qué está logrando. Y eso es lo que ustedes ven en mis posts. O sea, mis aprendizajes de todas estas cosas. A veces son durísimas. A veces son la cosa más sencillita del mundo. Es decir, observé a una persona hacer eso y digo, oh, wow, ¿por qué pasó eso? Sin saber ni siquiera la razón. Solo vi que eso pasó y comienzo a hilar, ¿no? Pudo haber pasado por A, por B, por C, por Z, por X. Pero ¿qué aprendí yo de haber observado eso? Indistintamente la razón de ocurrencia, el aprendizaje que yo tengo es uno. Y eso es lo que suelo compartir. Es más, hay un post, no sé si lo vieron, pero reciencito. Una señora estaba yendo a una reunión
Me subo al ascensor, la señora iba justo entrando adelante mío, ¿no? La señora, y yo, altota que soy, iba atrás de esta pobre señora diminuta, y ella iba entrando así. Y no le saludaba a nadie, al señor guardia, buenos días, a la señora, buenos días, al señor que me abría la puertita, buenos días, porque soy maniática con eso, cómo he estado, cómo le ha ido, no le conozco, pero le voy preguntando. Entro al ascensor con todos muy buenos días, a qué piso, y la señora así, entró un señor al ascensor y la señora, hola Mario, ¿cómo has estado? ¿Qué es de tu vida? Le hizo la conversa, se bajó Mario y la señora, y llegó a su puesto, o sea, tenía una reunión, alguna cosa, y no volvió a abrir la boca. No importa lo que haya pasado, dentro del post hay gente que me dice, ¿qué tal que la señora tuvo un mal día? ¿Qué tal que la señora es tímida? ¿Qué tal que solo le conocía a ese señor? O sea, todo puede ser. La razón de existir de esta señora y la razón de haber hecho lo que hizo, a mí no me impacta. ¿Qué me impacta? Lo que yo vi desde afuera y lo que yo procesé y aprendí. Dije, ve, hay gente que no saluda nomás, hay... no ella. A ella le pudo haber pasado algo terrible ese día. Pero puedo generalizar y puedo pensar en otros momentos de mi vida donde alguien entró y no saludó y no le reconoció a un ser humano entero que literalmente le abrió la puerta y le dijo, siga, y uno pasa. Entonces, claro, me están atacando a leer y yo la verdad es que no estoy engaging en todos esos. Pero estoy aprendiendo que las personas muchas veces quieren entender la razón de por qué esa persona no saludó. Mi aprendizaje era otro. Las ópticas son distintas y todas son válidas. No sé si le vuelvo a ver a esa pobre señora. Ojalá esté teniendo un buen día y no haya sido algo malo. Pero la verdad es que mi aprendizaje, sin importar si uno ha tenido el mejor o el peor de los días, si es que hay un ser humano frente a ti que te dice buenos días, tú respondes y si tú entras, tú saludas, ¿ok? Entonces, nuevamente, perspectivas polares maravillosas. Yo no voy a cambiar. Yo voy a saludar 7 veces. Es más, el pobre guardia aquí debe estar cansado de mí. Porque yo voy a la tienda, buenas, ¿cómo le va? Regreso a la tienda, buenas, ¿cómo le va? Me voy al baño, buenas, ¿cómo le va? Regreso, buenas, ¿cómo le va? Pero es mi forma de ser, ¿ok? Entonces, también hay que entenderlo de esa manera y aprender que las personas van a verlo desde otra óptica. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí lo que les decía, ¿no? Es un post que hice hace tiempos que decía, posteas para conseguir likes, para que te comente, para la atención. Y una frase que a mí me marcó la vida es que el conocimiento es la única cosa que mientras más das, más hay. Y justamente me preguntan que si es que yo no quería conseguir likes y que me comenten y que me den follows. Pues nuevamente, ¿cuál les digo? Hay veces que comento con el millón de dólares y hay veces que digo, bueno, ¿por qué te preguntas si lo he explicado? Capaz él sabe mejor que yo por qué hago las cosas. No sé, puede ser, ¿no? La verdad es que me faltó, luego me di cuenta que soné un poco mala. Pero bueno, se va aprendiendo, ¿vieron? Aquí también me parece chistosísimo. Yo quebré de una manera... No tienen idea. El otro día me decían una persona con tu nombre y con tu cara nunca pudo haber vivido en pobreza. Sorry. No, es increíble. La cosa es que lo posteé y una persona muy sentada en su puesto me comenta lo que ven acá abajo. ¿Cómo quedaste con deudas? Generalmente la responsabilidad se limita al patrimonio de la sociedad. ¿Garantizaste con tus bienes personales o emprendiste a tu nombre sin limitar riesgo? Dios mío, pana, era guagua, metí toda mi plata en un negocio y quebré con una bebé de 1 mes. Quebré. Tuve que vender todo. Tuve órdenes judiciales por deudas. Quebré. No garanticé ningún riesgo ni una responsabilidad. No hice una empresa. O sea, la verdad, sí, me cogió de newbie, como dirían, pero, pues, chicas, o sea, uno puede ser de su arista súper estricta. La belleza es ver que el mundo es diverso. Sean transparentes. Todos vamos a saber si tienen una agenda oculta. Todos. Ya no hay una marca, una persona, una intención que pueda salir sin que alguien por detrás diga, ah, no, tú estás aquí por comments, tú estás aquí por likes, tú estás aquí por hacer dinero. Los temas de responsabilidad social, ¿no? Esos manes están ahí como regalaron petróleo por allá, tratan de arreglarlo por acá.
todo el mundo, ya estamos aquí en estos conspiracy theories, donde la verdad es que si no somos coherentes y consistentes, sí van a darse cuenta. Entonces, para mí, si ustedes quieren likes, digan, quiero likes. Lo más probable es que lo consigan de esa manera, mucho más transparente que tratando de postear por likes. Si es que quieren contactos y quieren hacer ventas, enfrenten eso de la manera que es, no le saluden al señor, hola, ¿cómo estás? Quería saber qué es de tu vida. ¡Ay, te cuento! Verás, tengo este producto. Me siento engañada si es que pasa eso a nivel comercial. Y el mercado nos está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, si quieren vender, hola, ¿cómo estás? Tengo este productazo que creo que funciona súper bien. Dame chance para explicártelo. Los que les abran las puertas van a estar interesados. Hay que tocar cientos para que te abran una. Sí, es un esfuerzote. Pero el tener una agenda oculta nos juega en contra. Nuevamente, no hay dinero. Solo grandes experiencias y a veces un poco más, como esto. La verdad es que estos son esos momentos que la vida luego te permiten recordar y decir, ¡qué chévere! ¿Te acuerdas esa vez que hicimos? ¿Por qué no hacemos otro? O en algún momento, si me escriben por interno, va a ser como, ¡ah, mira, qué chévere! Es cierto que estuvimos conversando. Pero no hay nada tangible que salga. Y si es que queremos eso, nuevamente, no las agendas ocultas. ¿Cuántas veces no hemos visto estos realities? Antes había. Me van a perdonar, yo no tengo cable, televisión paga hace años. Pero hace una década había un programa en IC que se llamaba E! True Hollywood Stories. Y me acuerdo, todas las historias de los famosos comenzaban igual. Ella sabía que quería ser famosa desde chiquita. Ella sabía que quería ser cantante famosa desde que tenía 2 años. Ella o él hacía shows desde siempre. Él dijo que iba... Sabía, no tenían una agenda oculta. El que quiere tiene que trazarse ese camino y va a pasar. Perdón el ejemplo. También pasa en la red. Hay gente que se enamora del perfil. La verdad es que me parte el corazón porque me da pena no poder apoyarles. No es que no me voy a enamorar, nada, ya tengo una relación. Lo triste es que están buscando en esta red, capaz no la encuentren. Entonces, a veces les digo que hay mejores redes para buscar el amor. Ojalá me hagan caso. La verdad es que todos estamos en búsqueda de este rapport, de esta sensación de ser queridos y de poder querer, pero no es esta red. Pero, y todavía hay personas que confunden mucho esta red con otras cosas, Tinder. A mí me da más pena de no poder decirles como la muerte está esperando en otro lado, porque lo he hecho, yo respondo y de repente, pero no, pero es contigo que no. Entonces no puedo tampoco meterme en una conversación exhaustiva sobre por qué yo no soy el amor de su vida. Cosas también toman bastante tiempo. Esas cosas, ¿perdón? También, o sea, no de eso, sino de responder mensajes, porque es que hay ocasiones en las que comienzas a recibir muchos comentarios, muchos mensajes, y es complicado poder gestionarlo todo, y cada uno de nosotros tiene de una u otra forma también nuestras propias agendas. Ahora, me ha gustado mucho la parte donde me mencionaste de la transparencia, porque es que uno tiene que ser también coherente pues con la imagen que quiere reflejar, y eso lo hace tanto como cuando uno responde un mensajito que te mandan, como cuando uno responde un comentario en nuestro día a día. Uno tiene que cuidarse también bastante porque de una u otra forma también eso te hace daño también en público. De acuerdo. Si estoy, voy a ser infidente, pero estoy con una culpa universal en toda mi vida. Me pasó el fin de semana, ya. Van a ser los únicos que lo van a saber. Me fui a cancelar un servicio, ya. Me fui a cancelar literalmente un servicio que tenía contratado en mi casa. Me cambié a una casa, más cerca de mi trabajo, vivía lejísimos. Estamos cambiando toda nuestra vida para estar más cerca. Y resulta que internet en mi casa no llega el que tenía contratado. Fui a cancelar y era, no se puede, no esto, multa de $500, no así, no asá, no traiga, vuelva, haga en 15 días, firme el papel.
Perdí la cabeza. O sea, fue como, señorita, por Dios, necesito ayuda. Ahorita lo que me está haciendo es complicar la vida. Y perdí la cabeza. Y es esa incoherencia con lo que yo creo. ¿Sabes? Fuerzan las situaciones fuera de tu paz y de tu centro. Y me da una pena con la muchacha, te juro que no puedo de la culpa. Mi esposo está atormentado, mi hija me dice, pero ya, mami, o sea, no fue tan grave, solo le dijiste que te ayude, sufriendo. Pero es esa coherencia, o sea, incluso cuando lo haces, tú sabes que no eres tú. Yo no soy una persona que pierde la cabeza, yo no soy una persona que se pone brava. Siempre las situaciones en la vida se pueden resolver comunicándose. Y a veces te saca la piedra, me siento culpable, así que perdón, pero pasa. Y además, para terminar eso, todos tenemos ganas de escuchar una buena historia. ¿Quién no? Desde chiquititos vivimos por una buena historia. Yo tengo la imaginación que probablemente tiene una oruga, no, no sé, capaz tienen más, no tengo imaginación. Es más, cuando le hago dormir a mi hija, esto me pasa tan a menudo que es triste. A veces ya estoy tan cansada, le quiero hacer dormir, tiene 8 añitos, le seguimos leyendo los cuentos y quiero apagar la luz porque ya estoy agotada. Y le digo, Roberta, le cuento un cuento de mi imaginación. Y la mamá berrinche, no, Dani, no, por Dios, ni se te ocurra contarme algo de tu imaginación, qué horror, no quiero. En cambio, mi esposo va y le dice, bueno, Roberta, cuento de mi imaginación. Y es la celebrada, sí, hoy mi papi me cuenta de la imaginación. Claro, yo voy, había una niña llamada Roberta, tenía sueño, se durmió. Es terrible, perdón, es terrible, mi imaginación es nula, o sea, cero. Es realmente catastrófica. Entonces, si yo no tengo un entorno rico y si no le doy la vuelta a las situaciones de vida, no llego a ningún lado. Mis historias, yo daría mi vida porque sean ficticias, porque pudiera generar tanto más contenido, pero me toca esperar a que me pase algo interesante. Es medio frustrante porque a veces puede pasar una semana sin que realmente pase nada interesante. Y ustedes pueden verlos en los posts. Ahí es cuando comienzo a postear más pensamientos que situaciones, pero me encantaría tener una imaginación activa. Hay gente que la tiene, les admiro. Lamentablemente yo estoy limitada en ese departamento. Y mucha gente cuestiona si es que lo que yo posteo es real o si es que es ficticio y me río internamente porque sé esto de mí. Yo vivo con mi pobre imaginación y con mi hija llorándome cada que me toca usarla. Pero la verdad es que si es que tienen imaginación y pueden transmitirlo, qué mejor, ¿por qué no? Háganlo, no necesita ser real. Yo lo hago, como les digo, porque hasta ahí llego, pero háganlo, siempre, ¿cómo se llamaba? Esopo, creo que era el de las fábulas, de los animalitos. Se mandó 3 libros así, con pura imaginación. Maravilla, hasta ahora los niños lo leen. Yo lamentablemente que tal vez puedo llegar a, había una mariposa que se llamaba Roberta y quería dormir y se durmió. Esa sería mi fábula. Pero Pero por ¿sabes favor, qué? háganlo. Pero Dime. ¿sabes qué es lo interesante acá? Es que para aprender a contar historias no es que yo tenga que ser el mejor narrador pues del mundo, sino saber cuáles son mis limitaciones y también compensarlos, pero no tener el temor, porque estoy recabando muchas cosas que también nos has enseñado hoy, que si bien que ha sido bastante extenso el tema, son muchas cosas que de una u otra cosa podemos nosotros aplicarlo en la forma en cómo creamos publicaciones. Es que comprender nuestras limitaciones, comprender también nuestras potencialidades, y si tal vez, si soy creativo, mucho mejor porque me va a ser más fácil expresar muchísimas cosas que puedo decir. Si no soy creativo, puedo buscar esa creatividad o esas ideas a través de mi día a día, hasta cosas que te puedan ocurrir a ti, que puedan ser insignificantes o problemáticas o alguna situación que te pasó en la oficina hoy, que tú sabes que tú digas, mira, yo de aquí he adquirido un aprendizaje y quiero poder decirla, pero sabes que cuando comenzaste hablaste de la causa, esa causa debe reflejarte, debe también reflejar de una u otra cosa la imagen que tú quieras dar. Cuando quiero trabajar de repente, bueno, cuando quiero trabajar mi marca personal, hay un paso previo que es el saber
¿Cuál es la imagen que necesito mostrar? Y mi comunicación, mis palabras, las historias, las situaciones que yo plasme en mi publicación, ya sea una historia, una imagen, un artículo, una infografía, de una u otra forma debe hablar de esa personalidad que yo tengo. Si hablo sobre un problema que ocurrió esta mañana en la oficina de alguien que trató mal a la persona de seguridad, yo puedo llegar y hablar de esto y doy mis recomendaciones, doy lo que me pareció. Y eso, esa recomendación es Luis Prado. Esa conclusión que dices allí, esa es Lauren. Entonces, eso es con lo que las personas conectan. Y cuando hablas de historia, hablas desde lo tradicional, desde lo real, y permite que la gente interactúe más, se conecte con lo que tú quieres decir. Y eso es, pues, muy, muy bueno. Y eso no solamente se refleja en la forma como nosotros contamos historias. Yo, por ejemplo, soy tartamudo. Y tuve esto durante mucho, pero muchísimo tiempo, pero para poder superar todo esto tuve que sufrir bastante, practicar, hablar para presentarme frente a grupos bastante grandes. Para ello tuve que comenzar a través de grupos pequeños, de 2, 3 personas, y hacía unos pequeños streaming, iba evaluando, me reunía con mi esposa me decía, mira, estás hablando muy rápido, habla de una manera más natural, te funciona mejor de esta forma, y de una otra forma uno va practicando y mejorando. Es un proceso de aprendizaje que no se comienza sabiendo todo, poco a poco vas añadiéndole, tal vez identifica que comenzar a través de una pregunta sería genial, comenzar contando una historia, o tal vez el de hablar a través de hoy me ocurrió esto, o esta persona también me gritó, claro. Eso capta también la atención. Esas son pequeñas técnicas que tú vas usando cuando tú vas contando una historia. Lauren, ¿me ibas a decir alguna cosa? No, yo creo que estamos justamente en la última lámina para decirles el secreto. creo que ya lo saben. Déjame ver la causa, el respeto que ya les dije. Y el secreto es ese. No es nada, no hay ningún secreto. La S es una falsa, es literalmente una variable invisible. Porque todo el mundo nos dice que hay el secreto para lograr las cosas. El secreto para ser millonario, el secreto para ser feliz, el secreto para bajar de peso, el secreto para generar engagement. No hay. El secreto somos nosotros. El secreto es hacer lo que nos gusta, hacerlo bien, hacerlo de forma consistente, con una causa, y pare de contar. Y son cosas que se aprenden en el camino. Completamente. El empirismo es uno de los aprendizajes maravillosos que nos va a dar la vida, siempre y cuando podamos ver hacia atrás y analizar. Genial. Siempre y cuando estemos dispuestos a aprender de cada uno de los pasos que damos. Lauren, muchísimas gracias también por estar acá con nosotros. Esto ha sido una experiencia bastante enriquecedora, ¿verdad? Gracias, yo sé que no paro. Pero gracias, de verdad, mil, mil gracias. Que tengan un excelente día. Perfecto. Muchísimas gracias, pues, ustedes, chicos, por estar acá. Vamos a estar muy pendientes de los comentarios. Lo vamos a estar leyendo por acá, y esto lo vamos a tomar en consideración también para las próximas publicaciones. Muchas gracias, Nayari, Vladimir, Anaí, Andrés, José, Cuauhtémoc Tavares, lo tuve que pensar para poder decir tu nombre. Muchísimas gracias por comentar, por estar acá y por aguantarnos durante todo este tiempo. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.